estos momentos estoy en el aeropuerto de Yakarta, capital de Indonesia, y justamente voy a coger mi vuelo para ir a uno de los lugares más lejanos en los que he estado en mi vida, uno de los lugares más remotos también en el mundo. Para llegar allá no es tan fácil, entonces volé desde Bangkok aquí a Yakarta. De Yakarta voy para mi siguiente parada, que va a ser la ciudad de Sorong. Posiblemente nunca la hayan escuchado, yo tampoco, la primera vez. Así que de ahí, de Sorong, voy para una zona que se llama Raja Ampat, uno de los paraísos más vírgenes y espectaculares que puede haber en la tierra, posiblemente una de las experiencias más espectaculares que se puede hacer en el mundo. Y bueno, aquí está el aeropuerto, un poco moderno la verdad, bastante moderno, me ha gustado mucho. Es como la 1 de la mañana, como se dan cuenta hay muy poca gente. Como les digo, aquí inicia una nueva aventura que promete muchísimo. Hemos llegado a la ciudad de Sorong. Ahora sí estoy en el puerto de Sorong. Como se dan cuenta, allá atrás están las caseticas. Es bastante sencillo, muy basiquito. Esta zona se ve, pues la verdad que no muy bien, porque tiene mucha basura, un poco sucia, así está. Y bueno, un poco de pobreza, no vamos a negarlo. Pero bueno, vamos a coger el ferry. Está haciendo el clima un poquito de lluvia, nublado. Entonces pues bueno, esperemos que nos mejore. Eso sí, hace calorcito, más o menos estamos como a unos 25 grados, yo creo. No hace mucho frío. Aquí para viajar en ferry se viajan dos clases, primera y segunda. Está la pues segunda clase, aunque realmente pues bueno, se ve cómodo, aunque un poco antihigiénico. Por ahí he visto varias cucarachitas y bueno, el ferry se ve que es antiguo, pero es la manera en la que tenemos para llegar a donde vamos. Hay una diferencia grande en este lugar, y es que por lo general para llegar a cualquier hostal hay que coger sí o sí lancha, y los hostales están muy separados unos de otros o están en diferentes islas. Entonces para entrar aquí lo primero que hay que saber es que hay que pagar una cuota, porque esto es un parque nacional protegido, como de 300 rupias, y en la gente de turismo les preguntan dónde se va a quedar uno, le consiguen a uno el transporte si uno no tiene, aunque yo ya lo tenía contratado con el alojamiento. Pareció carísimo porque son como 60 euros o dólares para llegar hasta allá, únicamente un trayecto, o sea que es carísimo. Pero lo bueno es eso, que uno tiene siempre asesoría a las personas de turismo, porque no se puede llegar solo a cualquier alojamiento, siempre hay que tener una reserva ya hecha. Ahora sí, oficialmente estamos en el paraíso. Miren esta belleza, esta es la cabaña donde me voy a hospedar. Si se dan cuenta, es privada, son tres cabañas en el, pues como en el hotel o en el lugar donde estoy. Allá está una, allá está la otra al fondo que no se ve muy bien. Tiene su parte delantera para descansar, su terracita, su buena hamaca, su comedor, una sillita. Pero lo más espectacular de todo es que no está al lado del mar, está sobre el mar. Abajo mío está el mar. O sea, yo no puedo creer que estoy aquí, me siento como en un sueño. Y en la parte interior es esto, miren, aquí está la camita, obviamente con su mosquitera, porque aquí pues en las noches hay mucho mosquito. Mesita de noche, aquí está la parte como de la cocinita, dejan un poco de agua, té, café, bueno, lo que uno quiera tomar. Una parte de aquí para el closet, y una cosa pues que hay que tener en cuenta es que aquí no hay luz, únicamente la luz se prende sobre las 6:30 más o menos hasta las 6:30 de la mañana, creo, o sea como son 12 horas, porque pues de día no hay electricidad, lo cual pues en realidad me parece genial, porque así uno está como muy desconectado de todo y poco ruido. Y la parte trasera de la casa me parece aún más fascinante que la delantera. Miren esto, aquí está un jardincito que tengo yo en mi casa, ahí está la comunicación con la parte que es como un mini pueblito que hay ahí, muy pequeño. Y ahí están las dos cabañas que les decía, las vistas, qué tal, ¿ah? Una belleza, por Dios. No, es que como les digo, aún no me puedo creer que estoy aquí. Buenos días por la mañana, amanece en el paraíso, por supuesto, con estas increíbles vistas. Me levanto hoy, miren qué belleza de paisaje, aunque amaneció un poquito nublado y también no le quita la belleza a este lugar, muy lindo. Y ya que estamos, ahora sí les voy a hablar un poquito de por qué estoy en este lugar y qué es este lugar. Pues este lugar es una reserva natural, posiblemente una de las más grandes del mundo en cuanto al mar se refiere, porque aquí se encuentran más del 70% de las especies marinas del mundo. Aquí se pueden ver corales casi intactos, se pueden ver mantas, se pueden ver un montón de animales grandes que vienen pues por temporadas, así que por esa razón es tan importante. Para muchos es el mejor lugar para bucear en el mundo.
Muchos buceadores sueñan con este lugar, pues obviamente yo también. No soy buceador profesional, pero soñaba con ver esas imágenes que he visto muchísimas veces en muchos videos. El tema, que no es tan fácil como parecía en los videos, ni tampoco como yo creía. ¿Por qué? Porque por lo general la gente que viene aquí viene con un tour organizado o un barco, y eso vale más o menos unos 3.000, 4.000, hasta un poco más de dólares los paquetes, o sea que eso es carísimo. Eso sin contar el llegar hasta aquí, que ya toca sumarle un poco también. Así que por esa razón yo no lo hice, porque era muy caro. Sin embargo, la manera más económica de venir aquí es quedarse en las homestays, que son este tipo de lugares que han armado los lugareños para ellos pues también adquirir un poco de dinero. Hospedarse en estos lugares no es tan caro, vale más o menos unos 20, 25 dólares la noche, lo cual está muy bien. Y aquí me cobran más o menos unos 11 dólares por el día de comidas, así que por ese lado pues muy bien. Lo malo, para moverse por aquí es complicado, porque se necesita una lancha o se necesita haber venido ya con paquete de sumersión o de bucear aquí. Yo no tengo ninguno, yo dije me voy a la aventura y allá miro. Le he estado escribiendo a algunas escuelas, ya he intentado hablar con ellos y parece que con una ya voy a hacerlo. Sin embargo, para hoy era la buceada con las mantarrayas, con un banco gigante de mantarrayas, que era un sueño para mí, pero por la certificación que tengo de buceo, que es la más básica, la beginner, pues no puedo ir con ellos porque dicen que el agua está muy movida, que está muy peligrosa las corrientes y que por mi seguridad no me llevan, así que lo entiendo completamente. Así que el plan para el día de hoy es descansar. No todos los días tienen esa posibilidad de estar en una cabaña solo para uno, casi en un lugar paradisíaco. Entonces ahorita de pronto lo que hago es meterme al mar, hacer snorkel y pues disfrutar del día y descansar. Como les había dicho, aquí no hay luz eléctrica durante el día, únicamente durante la noche, entonces ya la encendieron porque son como las 7. Y miren, ya se hizo oscuro. La gente de la posada me trajo aquí la comidita, que se ve buenísima. Es como una especie de pescado, creo. Verduritas, no sé qué sea esto, arrocito. Y bueno, me dejaron buena noche esta mañana. Y la verdad que súper bien que el alojamiento incluye la comida, porque a los alrededores no hay absolutamente nada. Así que por ahora, provechito, voy a comer algo. Y ya mañana miramos a ver qué hacemos. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Como se dan cuenta, estoy en la parte del pueblito. Miren, aquí están las casitas, así es como se vive. Es como una especie de villa, de vereda. Y la idea de hoy es ir a bucear, así que por fin conseguí una escuela para que me lleve. Estoy esperándolos aquí. Y esa es la idea para el día de hoy, o por lo menos para la mañana. También, si se dan cuenta, aquí no solo hay corales, también hay playas. Solo que yo no he venido mucho, pero miren, aquí hay playita y se ve muy linda. De pronto por la tardecita vengo y me echo un baño aquí. Y allá se ven los bungalows. Cumplido un sueño también, bucear aquí en las aguas de Raya Ampat. Sinceramente, pues no tuve la suerte de poder grabar muy bien porque la cámara se me empañó mucho, la visibilidad no estaba tan buena, las corrientes estaban muy fuertes, el mar es así, la naturaleza es incierta, pero bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Tal vez mañana lo haga, no sé, porque hay muchas más cosas que hacer aquí en la isla, aquí en las islas.
Y es que estoy llegando a mi lugar de descanso y es tan hermoso que, uff, no me engañen de salir de aquí, miren esa postal. Es divino, divino, divino. Así que creo que ahorita dejo esto en el bungalú y me meto al agua otra vez porque aquí a veces tengo más suerte que inclusive buceando. Pasa algo aquí en Indonesia y es que por lo general y sobre todo en Raja Ampat, que es donde estoy, no se maneja tarjeta ni nada, únicamente el cash. Aquí tengo mucho dinero, bueno, mentiras, son como 300 dólares más o menos aquí. Estos son los billetes de aquí, bueno, no sé si se ve bien por la luz, bonito por este lado. Y mañana para pagar la excursión tengo que pagar más o menos unos 250 dólares, que es un dineral, es mucho dinero. Las excursiones aquí cuestan mucho y sobre todo que estoy solo y no la puedo compartir. Si estuviera con pareja, pues imagínense el tema. La gasolina es muy cara y llegar a los lugares tarda horas. Mañana son varias horas en bote y en barco, así que vamos a contar el dinero para pagarle a la persona del hostal que me llamó y me dijo: hey hermano, necesito que me pagues para la gasolina. Buenos días chicos, reporte matutino de la mañana. Salimos de nuestra homestay para ir hacia una aventura muy bonita. Vamos a tratar de ver mantas hoy. Vamos a ver, haciendo snorkeling. Y un par de islas que se ven preciosas. Así muchachos, les voy a mostrar las vistas de Pianemo. Wow, wow, wow. Miren esta espectacularidad, por Dios. Creo que esto se merece unos buenos planitos de dron. Muchachos, no saben la alegría que tengo. Era espectacular, no sé, wow, Dios, la naturaleza es increíble, los corales de todos los colores, peces, vi un montón de nemos, pero muchísimos, ya dejé de grabarlos porque habían demasiados. No, Dios, estoy impresionado, estoy tan agradecido con la vida, tan agradecido. Íbamos camino a ver las mantas y nos hemos quedado parados en medio del océano, medio, no les miento. Miren eso, donde miren es solo agua. Y lo justo es que la vaina se está moviendo bastante, porque nos mareamos. Ya llevamos aquí como media horita, ya llamaron a alguien a ver si nos viene a recoger, pero quién sabe cuánto se demore.
Y otra parte que no sé si voy a poder ver las mantas hoy, o si las vaya a poder ver en este viaje, porque parece que está difícil, pero bueno, confiemos en que sí. Y si no, pues será cosa del destino. Pero aquí estamos. Acaban de llegar por nosotros después de no sé cuánto tiempo pasó. Yo me quedé dormido un rato. Me dormí y no sé ni cuánto tiempo pasó. Y ahora acaban de llegar por nosotros. Lo que hicimos fue amarrar ese bote junto con este para llevárnoslo. Ahora sí, vámonos. Ahora sí, muchachos, hemos llegado al alojamiento después de un largo día en el océano, en medio del océano también, mucho tiempo. No pudimos ver los mantas, no pudimos seguir haciendo el tour, desafortunadamente por la lancha se dañó. Ya está, es la cosa, las cosas que pasan en los viajes, no se puede tampoco tener todo en la vida. Y yo estoy muy feliz de lo que vi hoy porque ese coral estaba preciosísimo, también la montaña que vimos, muy linda. Y ahora pues yo creo que voy a descansar un poquito y me voy a tirar ahora al mar también un ratico, a ver si de pronto veo la tortuga, que hace unos días la vi pero se fue. Y ayer mis vecinos de aquí al lado me dicen que se metieron y vieron 4 tortugas ayer, así que fue como hasta la misma hora. Vamos a intentar verlas porque la vez que la vi también fue como a esta hora más o menos, y si no, pues bueno, también yo estoy contentísimo, yo estoy muy feliz de estar aquí y agradecido porque también tuvimos un día muy bonito. Tengo la señal blanca del bloqueador. Y así un día increíble. Se vio, se puso brava y se fue. Y al ratito volvió y me dejó nadar con ella un ratote. Me puso con ella como 5 minutos. Increíble. Ahora sí, muchachos, así un día muy lindo. Gilbert, nice to meet you. Yes. My name is Sebastian. 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 Say hi. Hi, doctor. Ahí están los niños hablando. ¿Estás en la school? Yes. ¿En la school? Okay. Internet. You have internet? Yes. Where? There. ¿En el phone? Yeah. Okay. Bye. See you guys. I love you. Chao. Esos niños son un cariño, un amor. Hay algo que no les he dicho y es la verdadera razón por la cual yo vine a este lugar. Hace algunos meses tuve la oportunidad de ir a San Andrés y Providencia, un archipiélago en Colombia, en el cual hice mi primera certificación de buceo. Cuando estaba debajo del mar, aunque todo era increíble para mí, había algo que me llamaba la atención, es que todos los corales eran blancos. Y lo que yo había visto en las imágenes es que los corales tenían colores. Me puse a investigar un poquito en el internet y encontré que en el momento hay un problema con la barra coralina del mundo o cualquier coral, y es que están perdiendo los colores, sobre todo en las aguas cálidas. Y es que al tener tanto calor, los corales pierden esos colores porque están recibiendo también mucha radiación del sol y bueno, muchas otras razones. Por esa razón estoy aquí. Tuve la suerte y la fortuna de venir a este paraíso, de coincidir con que venía a Asia, bueno, muchas razones, y me siento muy muy privilegiado. Pero también sé que muchas personas en el mundo nunca van a poder ver esto, uno porque son lugares muy alejados y porque desafortunadamente llegar a ellos cada vez se hace más difícil, y encontrar lugares tan bonitos como este cada vez está más lejos de lo que la mayoría de gente puede acceder, y segundo que las futuras generaciones posiblemente no van a poder ver nada de esto.
esto. También estuve investigando un poquito y de los 7000 corales que se tiene conocimiento en el mundo, únicamente quedan 2000. 5000 se han extinguido. 5000 corales que yo no tenía la posibilidad de ver ni mi generación. Imagínense. O sea, ¿qué va a pasar con las futuras generaciones? No lo sé. Y hago este video no solo por mostrarles lo bonito que es este lugar y lo preciosa que es todo lo que he vivido, sino también para que tengamos y entendamos un poquito lo que tenemos en este momento en el mundo, que lo cuidemos, porque lo que no se sabe que se tiene no se cuida, no se valora. Y de verdad que si tienen de pronto hijos, si le pueden inculcar un poquito el tema de la naturaleza y mostrarles que tenemos que cuidar las cosas que tenemos, estaría genial. No les voy a mentir que también estos días he visto aquí que en la misma isla se quema basura de manera pues no controlada, también botan colillas al mar, he visto basura por supuesto, y no sé qué hacer ni decirles en cuanto a eso. Ya creo que cada quien sabe lo que tiene que hacer con el medio ambiente, cuidarlo, quererlo, y desde su pequeño espacio tratar de cuidar lo que tenemos y lo que tienen a su alrededor. Por lo pronto, para mí, como les digo, ha sido un auténtico privilegio de la vida poder haber visto eso y podérselos mostrar. Hacía muchos años que yo veía documentales de National Geographic y todo lo que conlleva la naturaleza, y ahora soy yo el que hago una especie de video sobre ello, así que estoy muy contento, muy contento. Espero que ustedes algún día tengan la oportunidad de ver algo parecido a esto y que por favor lo valoren y lo cuiden mucho, y nos estaremos viendo en una próxima aventura.